esos gallegos con denominación de origen. 32 ayuntamientos del corazón de Galicia participan de esta certificación. Les hablamos de la Azúa Ulloa, un queso tierno al que conocemos como queixo do país. Su fiesta cumple 40 años. En Arzúa brillan los verdes pastos de los que se alimentan las vacas lecheras. Antaño, cada familia disponía de una pequeña granja para la producción propia de carne y de leche. De los excedentes de aquella leche, las matriarcas sacaban cremosos quesos. Con leche de vaca, natural y entera, cruda o pasteurizada. Así se elaboraba el queso amparado por la denominación de origen protegida Arzúa Ulloa. Se le conoce en Galicia como queixo do país. Las han vivido todas, desde la primera, y llevan 40 ediciones. Esta fiesta ensalza el producto típico de Arzúa, su queso. La festa pues, nació hace ahora 40 años, cuando éramos mozos. Estábamos no bar da esquina, na confitería, trazando o viaje para ir a comer o cocido galín. Isto faltaba unos 15 ou 20 días. Bueno, penso que foi bastante ben para ser o primeiro ano. Era 1976 e a fiesta se extendía por todo o pueblo. Lleno de múltiples bazares y airoso mercadillo, en el que las queseras exponían sus productos en unas cestas en el suelo. Por aquel entonces no existían las queserías, el queso se hacía en las lareiras de las casas. Dábaselle por cada cesta 100 pesetas. Y después dábaselle un premio ao queixo considerado mejor, que sí recuerdo que la primera que yo gané fue una de Vila Santar. O Ministerio de Cultura non dá nada para a festa do queixo. Puñeron os programas de mano, que tiña moitas dificultades de financiación e acordo-me perfectamente que eles tiñan que pedir por todas as casas, pedíase hasta ben entrados os 90, pedíase por todas as casas para poder facer a festa. La fiesta sempre estuvo acompañada de buena música. Eu acordo-me que o primeiro conxunto de rock fora Aerolíneas Federais, que dixeron, bueno, non sei se o rock cadrá ben ou non é. E entón, bueno, parece que a xente nova gustaba máis o rock. E entón se introduceu o Festival de Folk, Festival de Folk e Rock. Entón tamén veu o Ronaldos, veu o de Reixa, o Antón Reixa, unha multitude, un dos mellores grupos de rock. Entón este festival tamén lle dou, digamos, a festa, un impulso, e fixo a famosa tamén a propia festa, o Festival do Queixo, é un festival importantísimo a nivel de España, sí. É un cambio enorme, porque fundamentalmente porque cambia o modelo agrícola aquí, o modelo gandeiro, pásase de un modelo agrario onde se cultivaba moito trigo e moito centeo, millo, a un modelo gandeiro, entón hai moitísimas vacas, produce moitísimo leite, entón a cantidad de leite medra moitísimo. Entón, digamos que as primeiras queixeiras eran aquelas queixeiras que facían o queixo a man, con moito cariño facían un queixo moi rico, era un queixo que non obedecía, digamos, a uns parámetros estables, cada queixo era de súa maneira, unha queixeira facía o queixo de unha maneira, outra queixeira de outro, eran verdadeiramente artesanas do queixo, cada unha facía o seu queixo e facía a súa maneira. Pero, bueno, facían moi poucos queixos, nunha casa facían moi pouquinhos queixos. La zona de producción, tanto de la leche como de los quesos Arzúa Ulloa, comprende 32 ayuntamientos del corazón de Galicia. En la actualidad, 1.200 ganaderos venden la leche a 22 empresas transformadoras pertenecientes a la calificación demográfica. Arzúa Ulloa etiqueta 3 millones y medio de kilos al año. Es la segunda mejor denominación de origen del Estado español, después del queso manchego.
se consume desde Norteamérica hasta Japón. Sus organizadores confirman que, de no ser por la fiesta, hoy en día no habría en la comarca ese valor añadido al producto agrario que es la leche. Eu son un amante do queixo tradicional, do que facía a velliña na casa. Eso, bótalo de menos, porque eu aquí en Arzúa ahora hai unhas cuantas sí que vou, que ainda o fan, pero eso é unha cousa das que boto de menos. Arzúa se transforma cada primer fin de semana de marzo en unha espiral de acontecimientos de carácter gastronómico e cultural, unha celebración declarada fiesta de interés turístico de Galicia. Es un queso cremoso, suave, con un pequeño punto de acidez. Un producto idóneo para ser acompañado de membrillo o de miel.